sabes, mami. Porque yo voy a cuando me enrasé, chido, fue cuando me
Está bien. ¿Algún tema que tú digas que haya pegado cabrón de la raza? ¿Cuál es un tema que...? La nueva. ¿Cuál es? Un pedacito. Bájale poquito a ti, mi compa. Ese pinche de ahí, burro. Agátele una rima, la rima. Ahí, espérate, un pedacito, chiquito. Yo aquí quiqueándola con la gente, el Sender y el pinche Esquema están presentes, cotorreando aquí con la gente, ya saben, simplemente un delincuente. Es como mira quién habla ahora, güey, algo así, sí, no, parecido, algo así, a los parecido, pero es un criminal. No, pues es un proyecto que traemos los dos. Está muy bien, ojalá te vaya muy bien, cabrón. Ya, en tu proyecto y pues aquí tienes tu programa, cabrón, cuando quieras que cuando saques tu disco, güey, tienes lo pendiente de aquí. Ahí, Simón. Aquí tienes tu casa, güey, Chile TV, güey. Dale un beso. Próximamente, güey. De qué me está viendo. Ahí, güey, hay conexiones, el Gilmar, el Esquema, el Dharma, el True, el disco. Cabrón. Muy bien. Pues así, nos despedimos, mi compita John. Muchas gracias por haber venido, cabrón. Y ánimo, cierro. Últimamente el disco y con la forma, güey. Espérenlo, el disco. Continuamos con nuestra conductora. Ella es la doña más famosa del Facebook, la abuelita más cabrona, conocida en el Senado, la abuelita más borracha. Un aplauso para la abuelita Chapi. ¡Sí, la abuelita Chapi! Chapi baila va a caer a mi abuelita. Aquí está abuelita Chapi en el programa totalmente en vivo, con 60 años, aquí anda la señora. ¿Dónde, Chapi? Platícanos. ¿Cómo le ves con el tema de hoy? Como siempre de cochinos hablando de sexo, abuelita, pero al modo. Pero sé que sea. Les toca ver románticos y lugares exóticos para tener relaciones o el coito, no sé cómo le digas tú, hacer el amor. El boico. Es una madre de 1.40. Un lugar de un lugar que el lugar más romántico que te hayan llevado aquí en toda tu vida. Pues yo duré 18 años trabajando en los barcos costureros de Cortinera y pues que me gusta hacer el amor en el mar. Capitán que me lleva a la mar en mar para ver qué podía. Y miró delfines. ¡Ay! El lugar más raro, Chapi, que hayas hecho el amor. Ay. El más digas que tú digas. Este cabrón, ¿a dónde me trajo? Ni para el hotel traía el cabrón. Algo así, una anécdota chistosa que. Ahí pueden pasar un tantas anécdotas. Pero una gruca, que tú digas, este lugar estuvo bien cabrón, así este medio, así aparte. Todavía me acuerdo, fue ayer. Pues sí, en un rancho. ¿En un rancho? ¿Con caballo? Sin caballo, ya. ¡Sin caballo! ¡Chíquate esa! ¿Cuál sábado? Ni cuál toalla, ni nada. ¡En la paz! ¡El caballo puede defender el caballo! ¡No mire, Chapi! ¡Para el caballo, Chapi! Sí, bueno. ¿Y cómo era el vato? Practícanos, ¿cómo era tu hombre, tu amante perfecto? ¿Cómo es? ¿Cómo? 1.80 acá, güero, un flaco, moreno. Descríbenos al Madrid, casi. Aparte como el camarógrafo. El camarógrafo quiere ser mi abuelito, dice. Sí, lástima que tenga 40 años más que él, ¿no? Disculpe por tener una bota tan volada, discúlpenme. Ay, busca novio, por si está buena acá, no, abuelito, algún abuelito que... No, ya tumbes el rollo, yo ya. Favor de comunicarse al estudio, aquí en parece las facultades mentales, Si no tengo propaganda, no me la acabo con los tapones, imagínate. Vamos a aventar aquí una rolita acá, para alegrar un rato aquí el foro, se llama El Chuntaro Style, esperamos que todos nos pasen a bailar con nosotros. ¡Ey, perdón, ¿cuál es el Chuntaro Style? ¡Sí, Ricky y Leo! ¡Cállate!
córtale, córtale. Ya córtale, se acabó el baile, Chuntaro Style. Chuntaro Style. Ahora el segundo tema que tenemos aquí en nuestro programa es... ¡Que se acabó la fiesta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que se acabó la fiesta! ¿Qué? 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 Vamos a tomar el tema de cómo curarte la cruda, cabrón. ¿Cómo curarte la cruda? Hoy es domingo de cruda, donde todos andan crudos el día después. Hoy es el día después del mañana. Se quieren comer unos mariscos, un clamato, unos chilaquiles enchilosos. Ahí tiene mi compa, hay promociones allá en el 89. Tiene su... Un suerito. Mismo nada, pásenle ahí, enfrente del caliente. Recomendaciones para la cruda. No hay más que tomarse un bote, un bote bien helado para quitarse la cruda, o irse a los licores bajos. No, es que muchas veces se levanta bien cruda. Ay, no quiero saber más de cerveza. No, compres un pinche cartón y un pinche ceviche. Y a seguir la fiesta, es que si no, así como no hay que dejar llevar la cruda, güey. A todos les ha pasado, güey. Ahora tenemos los saludos. Para la gente que nos apoya. Ponte la rola, por favor. Tengo un saludo para Susana, alias la psicóloga, que está aquí acompañándonos. Para María de la calle Bronce, de parte del Sammy Loco. Ya te vi, Susana. La mamucho le dice. Y saludos a Lausen de parte de Clon Estilo, que el Boico, que le manda saludos a Acapulco Guerrero, a toda la familia, a toda la rocha, a todos los panas, dice. Saludos para Salma Duarte, para Marita Huerta, para Lomas de la Presa y Mexicali de parte de Fanny, para el QRPL Crew, para Tania Plasencia, para mi amor Cintia y Peruvian de parte del Maice Loco, de los Players Locos. Un saludo para los peruanos. Yo soy Limparma de Tijuana, continúo con los saludos. Cambia de rola, DJ, no te guardo, güey. Mira, todo, güey. Un saludo para el CREA de parte del Drew. Un saludo para la mujer del Gómez. Para Cintia. Para Álvaro Meitún y los ochos de los globos. ¡Bájale! Te voy a decir eso. Álvaro Meitún y los ochos de los globos. Carla Rodríguez, un saludote. Para el Chino de Punta Banda. Para Carlos de Tijuana. Para Rebeca y todas las chicas de la UPN. Para Dan Stephanie. Jessica Nicole de Maníaco. Ay, me gusta su nombre. Jessica Nicole. Te amo, Jessica. No, también mucho, güey. Para la abuela y el escorpión, un saludote. Y por mi parte, fueron todos un saludo. También fueron todos, se acabaron. Un saludo para toda la reforma, todo el barrio, todos los rachones. Para el DJ Leo, que aquí está presente. Un saludo para mi compa Eduardo, que está detrás de cámara. Ahora no es HD, pero estamos aquí todavía bien firmes. Saludos para Betzabet, los que hacen los tatuajes. Él hizo el tatuaje este. Contrataciones, pues con mi compa Senda Giovanni, 151-646-151-5162. Vámonos, Regio. A ver, mandar un saludo a todos los pescadores. Saludos a todos los pescadores, marineros. Los pescadores aquí de Ensenada, que carpintero. Me acuerdo mucho de ellos, de las aventuras que tuvimos ahí en el mar por tantos años. Ay, de las aventuras en el mar. Sí. Dicen que te voy a pintar como una princesa azteca. En el mar la vida es más sabrosa y es verdad. Porque de allá no te acuerdas del... Cero, bro. No, todos a mar abierto. Aguanta, Saki, es un remedio, tú que usas casero para la cruda, para quitar la cruda. ¿Cuál es el remedio más chingón que tú nos recomiendas para todos los morros? Usen las hojas de guayaba. ¡La fumó el coyote! ¡Ponche el guayabo! ¡Ahí lo vamos de rato! ¡Hojas de guayaba! ¡Hojas de guayaba! ¡Apunten en su casa ahí, a ver, saquen papel y pluma! ¡Saquen papel y pluma! ¡Hojas de guayaba y qué más! No, le digo que cebo de coyote cojo. Eso no es para votar. A ver, Guilmar. ¿Qué tiene miedo a votar o qué? Muchas gracias por seguirnos viendo. Síganle picando play aquí abajo. Síganle dando vuelta. Ahí dice abajo el Lakers. Y lo compártelo con sus amigos. Es un programa excelente para toda la raza de California. Para todos los de la Ensenada que vienen aquí en Ensenada, Puerto Firme. ¡A la verga! ¡La voy a hacer! ¡La saque! ¡La saque! ¡Come la rueda! Vamos por más, todo el barrio de forma, toda la gente.